Thank you.
autoridades académicas, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta octava edición de los Premios Educación y Sociedad. Premios promovidos por el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana y el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Los galardones, como ya hicieron en sus anteriores ediciones, tratan de impulsar y reconocer a personas e instituciones, tanto públicas como privadas, el esfuerzo y su contribución a la calidad educativa y al desarrollo y bienestar social. Con ustedes, los responsables de la organización de estos premios, el director del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, don Ricardo Callejo, y el presidente del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana y presidente del Consejo General del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de España, don Enrique Castillejo. Querido presidente del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos, autoridades académicas, profesorado, alumnado, padres y madres, queridos amigos y amigas, hace 8 años inaugurábamos estos premios Educación y Sociedad. En aquella ocasión comencé mi intervención diciendo: la vida es un viaje. Un viaje en una imponente nave espacial llamada Planeta Tierra. Es nuestro mundo, es nuestra casa. La Tierra nos lleva con ella y desde ella compartimos su viaje, el viaje personal de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra pequeña y gran comunidad social y de la sociedad mundial en su conjunto. Hoy me gustaría continuar diciendo: cuidemos la nave, cuidemos nuestras familias, cuidemos nuestra pequeña y gran sociedad con educación, con buena educación. El Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos y el Conservatorio Profesional de Música de Valencia siguen viajando juntos, enrolados en este viaje educativo, compartiendo objetivos, ideas y actividades. Han pasado ya 8 años y mantenemos nuestro propósito educativo y social con la misma o mayor ilusión que el primer día. Por ello, convocamos un año más estos premios Educación y Sociedad en el ya tradicional concierto de primavera, en el que, como habéis visto, ha intervenido una representación de niños y jóvenes alumnados y seguirán después también interviniendo. Todos ellos están compaginando sus estudios de música con el colegio, con el instituto o con la universidad. Y como ya es sabido, son un ejemplo de algo más que una excelente preparación musical. El Conservatorio de Valencia es una gran familia de aprendizaje. Madres, padres, abuelos y abuelas, alumnos y profesores, practicamos juntos el idioma musical, que es una parte fundamental de la educación, cuyo conocimiento mejora la comunicación con los demás y produce, sobre todo, una gran satisfacción personal y colectiva. Nuestro objetivo es contribuir a una sociedad más culta, justa, solidaria y próspera con un programa formativo muy completo en el que nuestros jóvenes y niños aprenden y disfrutan mucho, consiguiendo resultados excelentes que vamos a seguir mejorando porque queremos ser un servicio público educativo y de calidad. Por ello, como responsable académico del Conservatorio, dirijo a todos los profesores y al personal de administración y servicio mi sincera felicitación y gratitud por el entusiasmo que tenéis y por el esfuerzo que estáis haciendo. Asimismo, traslado mi reconocimiento y gratitud a la AMPA del Conservatorio y a todos aquellos padres, madres y amigos que estáis ayudando y compartiendo muy directamente esta cultura colaborativa y generosa tan necesaria para la creación de un futuro ilusionante para nuestros hijos. Porque vosotros, las familias, decidís dar a vuestros hijos e hijas una formación completa en la que se valora la música, y por ello sois los verdaderos protagonistas de esta experiencia educativa y social, porque traéis a vuestros hijos e hijas al conservatorio año tras año con convencimiento, perseverancia e ilusión. Muchas gracias por ello. Los premios Educación y Sociedad son un reconocimiento a la labor individual de las personas, de las administraciones públicas, de las instituciones y las empresas, y en definitiva de la sociedad civil en su conjunto,
para desarrollar y destacar el ejemplar desempeño de las obligaciones y responsabilidades, tanto individuales como colectivas. Acabo ya diciendo que fomentando la educación y con ello la educación musical, disponemos de un gran aliado para caminar hacia una vida más agradable para todos. Y eso lo están haciendo aquí cada día muchas personas que están entre nosotros y que son un ejemplo a seguir y el motivo de nuestro reconocimiento con estos premios. Muchas gracias y enhorabuena a los galardonados y también a todos los alumnos y alumnas que estáis actuando hoy aquí porque estáis en el mismo camino, un camino que espero sea nutrido y compartido por toda la sociedad. Con todo mi afecto, un año más os deseo mucho éxito y mucha felicidad. Muchas gracias. Del Conservatorio, señoras y señores, pues un año más nos encontramos para celebrar algo muy importante, que son los premios Educación y Sociedad. Ya son 8 años. Los 8 años en la vida ya son unos cuantos. Unos galardones que siempre han perseguido y persiguen y van a perseguir a lo largo de su historia distinguir a personas, instituciones, que a través de trabajo y esfuerzo, dos palabras que son fundamentales en la vida, trabajo y esfuerzo, consiguen sus metas, incluso por muy complicadas y difíciles que éstas sean, demostrando siempre que somos una nación llena de magníficos profesionales y sobre todo de asombrosos talentos. Y de todo este talento y magníficos profesionales, el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana quiere ser, y lo es, un espejo de todos ellos. Trabajamos sin descanso para cumplir fielmente nuestras funciones legalmente establecidas, que no solo es defender nuestra profesión, que ya es legítimo, sino servir a todos ustedes, a la sociedad en su conjunto, pese a que a veces la administración no nos lo pone excesivamente fácil. Si el pasado año, como siempre, intento acordarme de aquellos que peor lo pasan y por desgracia nos tuvimos que acordar de tantas víctimas de esa violencia yihadista, este año creo que moralmente todos nos tenemos que acordar de las cientos de mujeres que incomprensiblemente, todavía en España, incomprensiblemente, mueren a manos de aquellos que dicen que las aman. Somos una sociedad que, por un motivo u otro, estamos en una década convulsa. Sobresaltos económicos, odios, violencias y persecución. Miren, la educación no es un discurso hermoso. No es un discurso lleno de frases hechas para ganarse un aplauso fácil. Ni tan siquiera para ser el más votado en un programa de televisión o incluso para vender un libro de más. La educación, señoras y señores, tiene una traducción económica y social directa. La educación tiene una sociedad educada, si es bien formada, por tanto es más eficaz. ¿Y qué significa esto? Las naciones que eso lo entendieron así tienen menores tasas de desempleo, porque su población tiene algo que ofrecer, toda su población tiene algo que ofrecer al mercado laboral. Mantienen menores tasas de gasto sanitario, porque es una sociedad que entiende que tiene que ser sana. Disminuyen los accidentes de tráfico, porque es una sociedad que, a través de la educación, entiende que las calles no son un circuito. Disminuyen sus gastos judiciales porque los ciudadanos entienden y tienden a respetar todas las normas. Incluso menores tasas de fraude fiscal, delincuencia general y así un largo etcétera. Y a estos países no les es necesario aplicar una sociedad, una economía basada en obtener a través de la sociedad productiva, es decir, nosotros,
los máximos ingresos y disminuir la inversión a los ciudadanos. Pues bien, en los últimos años, ya 40, en España y en las diferentes comunidades autónomas no lo entienden o no lo quieren entender. El año pasado les dije que el pacto de Estado por la educación era un imposible. Lamento comunicarles que acerté. Y acerté porque todos los agentes, las personas que contribuyen a ese o deberían contribuir a ese pacto educativo, solo están pensando en su cuota de partido, en ganar el partido ideológico de la educación. Y la educación, como les decía, no se puede mover por discursos fáciles. Sufrimos una legislación educativa, tanto a nivel nacional como autonómico, de carácter estrictamente político e ideológico. Y esto ya hay que decirlo claro y conciso, no tener miedo a enfrentar el problema. Ningún país de nuestro entorno, ningún sistema educativo que se precie y sea eficiente, lo puede entender sin la pedagogía. Como colegio oficial, nos queda mucho por hacer. Pero si no nos dejan jugar el partido, que alguien me explique cómo poder hacer todo eso. Y lo queremos hacer, y queremos participar en un debate educativo técnico. Que nuestros hijos lo disfruten, que como padres disfrutemos de un sistema educativo, no que lo suframos. Pero no es un panorama negativo, porque hemos demostrado como sociedad que nos abrimos paso y evolucionamos ante cualquier dificultad. Y este concierto, y hoy venimos de nuevo a nuestros orígenes, a este gran centro educativo como es el Conservatorio Profesional, venimos aquí a ofrecerles el tradicional concierto de primavera en esta casa, para que valoremos que cuando los alumnos nos los llevamos a una gran sala como es el Palau de la Música de Valencia, ante casi 2.000 personas, ¿qué mérito tienen estos chicos? ¿Qué mérito tienen este profesorado? ¿Qué mérito tiene este conservatorio? Que salen a escena como si profesionales ya fueran, y nos han deleitado durante 7 años de magníficos conciertos. Por tanto, todo ese trabajo, esfuerzo, que decía antes, se suma a una palabra, felicidad. Y hoy yo soy más feliz que nunca en el año, porque veo que estos chicos nos demuestran el gran trabajo de padres, profesores y, por supuesto, la dirección. Y los pedagogos estamos ahí. Y yo, humildemente, presido esta maravillosa profesión. Y es un gran honor estar ahí también con ellos. Lo digo todos los años. Queremos participar en este gran cambio que necesitamos social y educativo. Lo hemos demostrado a lo largo de muchos años, pero es exigible que nuestro derecho legítimo a participar no sea violentado permanentemente por la administración. No se me puede olvidar agradecer a la Casa del Rey y más concretamente a la Reina de España, doña Leticia, por aceptar cada año la presidencia de honor de estos premios Educación y Sociedad. A todos ustedes por su asistencia y enhorabuena a los premiados. Muchas gracias. Gracias, señor Callejo. Muchas gracias, señor Castillejo. Comenzamos ya con los reconocimientos y el primero de los premios que se ha decidido otorgar es el correspondiente al ámbito social. El Ateneo Mercantil nació en 1879 para atender las necesidades culturales y de formación en su profesión de los empleados del comercio. En el ámbito social, el Ateneo ha sido clave en el progreso de Valencia. Organizó la Exposición Regional de 1909, que fue el motor de la industria del comercio del siglo XX. Impulsó las escuelas de comercio, el Bolsín de Corredores, la Cámara de Comercio, el Progreso Universitario, la Escuela Oficial de Idiomas, la Feria de Muestras y la Solución Sur tras la riada de 1957. También la Sociedad Valenciana de Tranvías, Radio Valencia y la primera emisora de la ciudad, la Conexión Ferroviaria Madrid-Cuenca y la Asociación Valenciana de la Caridad, entre otras muchas cosas.
Hoy en día es el gran motor del emprendimiento de los jóvenes valencianos que están exportando sus proyectos a Bruselas. Premio Educación y Sociedad en el ámbito social al Ateneo Mercantil de Valencia. Recoge el premio su vicepresidente primero actual, don Tomás Trenor Puig. Entrega el premio don Ramón López Martín, catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Valencia y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, muchísimas gracias al Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos, presidente, a este conservatorio. Enhorabuena por esta magnífica actuación musical. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, agradecimiento efectivamente porque se hayan pensado en el Ateneo Mercantil de Valencia, esta institución tan antigua en nuestra ciudad. Se ha dicho ya la fecha de su constitución. Llevamos ya, pues eso, 139 años trabajando para que la sociedad valenciana progrese, y lo haga gracias a las herramientas que hemos podido proporcionar a lo largo de este siglo y medio desde nuestra fundación. Nuestra fundación, en la que han participado tantos valencianos ilustres y destacados, que efectivamente han sido reflejo también de la sociedad valenciana, de su ímpetu y de su impulso y de su avance en este sentido. Y especialmente, como se ha dicho, en la educación, hoy tan presente aquí con los pedagogos y los psicopedagogos, porque empezamos efectivamente con la instrucción de aquellos dependientes mercantiles que constituían la base de la economía valenciana, del comercio en este sentido, ¿no? Nos sentimos profundamente orgullosos de haber sido capaces, además de defender la valencianía, nuestras señas de identidad históricas, y ser pioneros en muchos otros de los aspectos que han sido aquí ya mencionados, efectivamente con ideas vanguardistas que han sido perfectamente reseñadas. La convivencia social en el Ateneo Mercantil está basada en el respeto mutuo entre personas que comparten muchas actividades a diario: el ocio, el arte, la literatura, la ciencia, la reflexión, el pensamiento, en definitiva, la cultura. Creemos que tenemos una de las mejores ofertas culturales de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, y efectivamente así queremos ser reflejo de la sociedad valenciana. Queremos construir así, desde la cultura, nuestro futuro. Hemos recorrido este nuestro propio camino desde aquel lejano 1879. Estamos y queremos estar cerca de la cultura y de la educación, especialmente porque tenemos el firme compromiso de que la sociedad sea cada vez más culta, porque eso es lo que nos hace, la hace más libre. A la cultura, en todos sus aspectos, la queremos, la respetamos y la queremos amparar. Esto como institución nos hace estar más seguros de nosotros mismos. El Ateneo Mercantil de Valencia se siente orgulloso de cumplir, o de intentar por lo menos cumplirlo, todos los días de nuestra historia, uno de los grandes objetivos que marcan nuestros estatutos fundacionales. La educación es clave en el progreso de las sociedades democráticas contemporáneas y tenemos la obligación de responder a la demanda de nuestra sociedad civil. Gracias de nuevo por este premio, muy agradecidos. Quiero también disculpar a nuestra presidenta, que está de viaje en el extranjero, que hubiera asistido encantada, desde luego, a este premio de una institución como el Colegio Oficial de Pedagogos, los expertos en la enseñanza y en la educación, efectivamente. Creo que ustedes, mejor que nadie, comprenderán, los pedagogos, la importancia que tenemos todos nosotros en la mejora de la calidad socioeducativa de nuestra sociedad. El saber es bienestar, se ha dicho muy bien, querido presidente, desarrollo y crecimiento, y debemos seguir peleando para que nuestra sociedad civil se beneficie de todas estas nuestras propuestas. Muchísimas gracias, reitero nuestro agradecimiento y deseo toda clase de éxitos a los pedagogos de la Comunidad Valenciana, a todos los pedagogos de España, en beneficio, efectivamente, de la educación en nuestro país. Muchísimas gracias, muy amables. El siguiente galardón corresponde al ámbito deportivo. El Levante Unión Deportiva creó su sección de fútbol femenino en 1998 tras llegar a un acuerdo con el San Vicente Valencia para que su equipo pasara a formar parte de la estructura de la entidad levantinista. El impulso del Levante Unión Deportiva fue determinante para la creación de una base sólida de fútbol femenino en la capital del Turia. El Levante se convirtió en uno de los equipos más fuertes de la Superliga Primera División, peleando temporada tras temporada por lograr un nuevo título. En su palmarés encontramos 4 títulos de Liga, 6 Copas Su Majestad la Reina y 2 Supercopas, y asimismo en la temporada 2001-2002
fue el primer equipo español que jugó en la competición europea. El Levante, Unión Deportiva Femenino, competía con autoridad en la máxima categoría, ganando cada vez más adeptos a este deporte, y así en la temporada 2008-2009, desde la Sociedad de Oriol se adoptó la decisión de abrir las puertas del Estadio Ciutat de València para albergar algunos de sus encuentros. De este modo, el Levante Unión Deportiva fue pionero en abrir el terreno de juego de su equipo masculino para la disputa de compromisos oficiales del conjunto femenino. En estas últimas dos temporadas, el equipo femenino también ha podido disputar el derbi de la ciudad en el Estadio Ciutat de València, llegando a congregar hasta 14.000 espectadores. Premio Educación y Sociedad en el ámbito deportivo a Levante Unión Deportiva Femenino. Recoge el premio doña Quica Ruiz Sanahuja, miembro del patronato de la Fundación Cent Anys de Levante Unión Deportiva. Entrega el premio don Aurelio González Bertolín, vicepresidente del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana. De Levante Unión Deportiva y de su patrón, de su fundación, me vais a perdonar, pero es la primera vez que abro en público y entonces estoy un poquito nerviosa, con lo cual lo voy a leer. En nombre de Levante Unión Deportiva y la Fundación Cent Anys, a la cual represento, quiero dar las gracias al jurado, a los componentes del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana y al Conservatorio Profesional de Música de Valencia, por otorgar a Levante Unión Deportiva Femenino este distinguido galardón. El equipo no ha podido estar con nosotros porque en este momento estaba jugando, por cierto, hemos perdido, el pase a semifinales de la Copa de la Reina. Me han pedido las chicas, igual que el cuerpo técnico, que les traslade a todos ustedes su profundo agradecimiento por concederle este reconocimiento a su trabajo y esfuerzo. El Levante es uno de los pioneros en la apuesta por el fútbol femenino, como bien ha dicho mi compañera. Este premio no hace más que animarnos a seguir en la misma línea para darle la importancia que ellas y este deporte se merecen. Para terminar, para nosotros es un auténtico orgullo compartir este premio en esta edición con instituciones tan ilustres como las que hoy reciben el galardón. Gracias de nuevo por el reconocimiento y enhorabuena a los premiados. El siguiente galardón corresponde al ámbito musical. La Orquesta de Valencia, 75 años creando ciudad a través de la música, la historia de la Orquesta de Valencia es la historia de una ilusión contra todo pronóstico. Nacida en plena posguerra, sin sede fija, con largos periodos sin director titular, una plantilla reducida y escasos medios materiales. Pero esa ilusión, el trabajo de los músicos, el apoyo durante décadas de muchas personas e instituciones, el acompañamiento de la Sociedad Filarmónica desde sus inicios, la fidelidad de su público, hicieron posible no solo hacer de ese sueño una realidad, sino que continuase hasta hoy, 75 años después. Hito fundamental fue la construcción del Palau de la Música, el primer edificio público que se construyó en el lecho verde de un río recuperado para la ciudad. Y ese edificio se destinó precisamente a albergar a la Orquesta de Valencia. Los 30 años de vida del Palau, ya 31, son años vividos y protagonizados por nuestra orquesta. Tres décadas en las que la Orquesta de Valencia ha crecido artísticamente, ha renovado su plantilla, se ha abierto a España y a Europa, ha acompañado a los mejores solistas internacionales, ha sido dirigida por las más grandes batutas, ha renovado su público y, sobre todo, se ha convertido en una referencia indiscutible para la ciudad. Con sus 75 años de actividad, no es posible entender la vida cultural de la ciudad sin su orquesta. Ese es el mayor éxito que atesora, formar parte de la vida valenciana, acompañar a sus gentes desde la vocación de servicio público, tener las puertas abiertas para todos los que quieren disfrutar de la música de la mano de una orquesta cercana y querida, nuestra orquesta. Premio Educación y Sociedad en el ámbito musical a la Orquesta de Valencia 75 aniversario. Recoge el premio
don Vicent Ros, director del Palau de la Música de Valencia, entrega el premio el director del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, don Ricardo Callejo. Y a todos. Gracias por este reconocimiento a una institución tan querida, tan valorada y tan cercana a la sociedad valenciana como es la Orquesta de Valencia. Esta orquesta, quiero resaltar que está integrada por profesores y profesoras, en su mayoría valencianos, y en su mayoría, me atrevería a decir que un 90% de ellos, todos han sido alumnos de este centro tan fantástico como es el conservatorio. Se han formado aquí. Por eso, pues, la orquesta es de todos, los valencianos, las valencianas. Es nuestro patrimonio y tenemos que disfrutar de ella al 100%. Dentro de dos días, el día 24, cumplimos 75 años. Y bueno, queremos celebrarlo, estamos muy contentos por este reconocimiento, queremos dar las gracias en nombre de la presidenta que no ha podido asistir por compromisos, pero sí en nombre de los profesores, de las profesoras, de todo personal del Palau administrativo, auxiliares y de todos los que han hecho posible que esta orquesta tenga este reconocimiento, pues yo quiero dar las gracias de corazón al Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de Valencia por este premio. Para nosotros es súper importante, pues esto nos anima todavía más a seguir trabajando con más fuerza, con más ilusión, para difundir e interpretar esa disciplina artística tan maravillosa y tan unida a la pedagogía que es la música. Muchas gracias. El último galardón de esta edición corresponde al ámbito de la educación. En el acta de 3 de marzo de 2017 se acuerda titular el premio en su ámbito de educación con el nombre del profesor José Luis Castillejo Brull, catedrático de Teoría de la Educación de la Universidad de Valencia y decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en homenaje tras su fallecimiento en 2016. Con sus aportaciones, el profesor doctor José Luis Castillejo se destacó y se destaca incuestionablemente como un nombre propio de la pedagogía. Destaca su significado institucional y aportación al sentido de la intervención pedagógica como acción. Miembro de la primera Junta de Gobierno del ilustre Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, apostó siempre por la integración de la ciencia y del mundo profesional. Fue autor de una extensa colección de libros y artículos científicos, una obra que en su conjunto supone una gran riqueza. Así pues, se otorga el premio Educación y Sociedad José Luis Castillejo Brull al ámbito educativo a la Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados. La Escolanía de la Virgen es una institución educativo-musical que fundó el reverendo don Marcelino Olaechea en el año 1958. Entre los objetivos fundacionales que tienen a su cargo la Escolanía están, por un lado, el solemnizar el culto a la patrona de todos los valencianos en su Real Basílica, cantándole todos los días, y la formación integral de sus componentes. En esos 60 años de actividad, la Escolanía destaca por su educación reglada individualizada, así como por el esmero exquisito en la formación musical de sus escolanes. La Escolanía es hoy en día un referente musical, cultural y educativo que ha sabido adaptarse a las innovaciones propias del siglo XXI, sin perder la esencia de una tradición secular en el canto litúrgico. Sus voces suenan habitualmente en los mejores auditorios y sus colaboraciones en conciertos sinfónico-corales y óperas son de referencia. Recoge el premio su director, don Luis Garrido, don Jaime Sancho, rector de la Basílica, y doña Amparo Díaz, profesora, además de dos alumnos en representación de los escolanes. Entrega el premio el presidente del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, don Enrique Castillejo.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero disculparme por la no presencia del señor rector de la Basílica, titular de esta escolanía, pues que también tenía hoy otro acto a la misma hora y no puede estar con nosotros. Le transmito su felicitación y su satisfacción por este premio. Hemos venido pues aquí con dos escolanes, que son nuestro mayor tesoro, los niños que están en la escolanía, representando también al equipo educativo, una profesora de primaria con la especialidad de música, y bueno, pues un servidor director de esta escolanía. Estamos muy agradecidos, la escolanía cumple también este año 60 aniversario, y de una manera especial pues estamos haciendo hincapié por las características que tiene esta escolanía y realmente porque agradecemos que el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos y el Conservatorio Profesional pues haya tenido bien a concedernos este premio en cuanto a la educación. No en vano la Escolanía de la Virgen es un centro muy especial en el tema educativo. Es un centro integral de enseñanza, donde los niños en el mismo centro reciben las enseñanzas regladas y la escuela de música, la formación musical. Y luego también tiene una presencia muy importante, coralmente todos los días en la Basílica, como se ha dicho en nuestra presentación. Por todo ello, muchísimas gracias. Creemos que esto refrenda nuestro quehacer, refrenda nuestros objetivos. Seguimos a día de hoy cumpliendo nuestro objetivo fundacional, que es ese cantar a los pies de la Virgen en nombre de todos los valencianos. Pero la escolanía, como todos sabemos, también es mucho más que solamente ese canto, ¿no? Es también una formación coral que se prodiga pues, en muchos sitios. Me ha hecho mucha ilusión también pues, recibir este galardón aquí junto a la Orquesta de Valencia, ¿no? Y Vicent Ros, que es el director del Palau, porque la escolanía, cuantísimos conciertos sinfónico-corales, incluso óperas, ha hecho con la Orquesta de Valencia y para nosotros también es un fruto de alegría. Por lo tanto, estamos muy agradecidos, pensamos que una institución como esta vale la pena, con su singularidad, con su manera de hacer las cosas, y que también la sociedad valenciana, pues a través de estos premios, de estos galardones, de estas distinciones, sabe valorar el esfuerzo y el sacrificio que hacemos. Y que cada día estos niños pues, sigan elevando con sus voces la oración de todos los valencianos a su patrona. Muchas gracias. Hasta aquí los reconocimientos. Vamos a realizar ahora una foto de grupo para el recuerdo, que será imagen de esta octava edición de los Premios Educación y Sociedad.
Thank you.
fer un moviment d'una obra que es diu Paradio, de Jenkins, i acabem. Thank you.